tan recomendada a nivel. Mira, ahorita vamos a ver con el guerrero. Voy a quitarme arma por si acaso. Por si le llego a pegar por error, vaya. Pero de hecho tenemos un abrazo. Y hay que darse un... Yo le voy a decir que sí. Magnífico, no te arrepentirás. Y no podemos modificar nada porque no podemos ascender nada. Pero chécate, la espada dragón no se puede. Ah, sí se puede. Pero necesitamos escama dragón. Y tampoco, o sea, literalmente son 10.000 almas. Una escama dragón está complicada de conseguir y solamente para que aumente 20 daño. Sí es algo, pero para lo complicado que es, lo veo imposible. Last Big Hunter. Que no sé por qué. No sé si escalarla. Porque Last Big Hunter escala con C. Con el tema de fuerza. Y con destreza escala D. Y la Claymore es con C y C. A, B, C. En teoría es mejor esto. La Claymore. Pero no me termina de convencer el daño que hace. O sea, no. No me termina de convencer, güey. El servidor, pues no. Nada que ver. Necesito algo que escale con... Mira, volvió esta escala... Esta escala con B. En fuerza. ¿Qué más? Por aquí... Era, el gran garrote escala con B en fuerza, pero... Pide 28 de fuerza, lo cual no tengo. Así que creo que yo de momento... A ver, ¿qué? ¿Puedo reparar mi equipo? ¿Cuánto me cuesta? Sí. Voy a reparar esa arma. Y voy a reparar el arco con... Y... Aunque también sería buena idea reforzar mi armadura, ¿no? Aunque no sé en qué sentido vendría bien reforzarlo. Creo que no estaría bien, ¿no? Porque, a ver... Tampoco es que haga... Tampoco es que se suba mucho. Y aparte si pide algo. Son poquitas almas, pero titanita sí pide unas cuantas. Y tampoco es que suba. A ver, sube de 21 a 23... A ver. En teoría, o sea, si sube más, pero es que no sé si esta armadura sea la indicada para mejorarla, vaya. Hay un abrazo. Ah, pues le damos. Ni me di cuenta de lo que había dicho. Pero no podemos modificar nada aún. Vende trozos de titanita en... ¿Qué? ¿Dos? ¿En cuánto? 800. Esto, el emblema de Artorias, es para la puerta del bosque que fuimos hace unos días, vaya. ¿Qué recomendarle comprarla? No. Como tal, no. De momento. A ver. Espada larga. No, es que todo lo que vende no me interesa. En cuanto a escudos, no. Oye, la espada... Según la tengo, la espada bastarda es buena, ¿no? No, es que escala con 6, ¿eh? No. Yo quiero algo que... En cuanto a flechas... Pues de hecho, puedo comprarle más flechas. A 3 de flechas. Y ya iríamos a lo que es la fortaleza de Zen, vaya. Ya iríamos... A lo que es la fortaleza de Zen. Que está complicado, sí está complicado. Ahorita voy a saber a lo que me refiero. Sí está complicado. Y más con esta arma que llevo, pues ahí te cuento. A solo que los enemigos que están aquí me dejen su arma, todavía era checate. 1, 2, 3. Mira, hombre serpiente, literalmente. ¿Qué voy a hacer yo contra eso? Y esta arma, aún así, mira, chécate, el daño que le hago yo. 52. Aunque, chécate con la... Uy, sí le hace daño, ¿eh? A ver, le hace daño, claro que sí, pero... Ya se quemó la rata, pero tengo que gastar como 30 cosas de esto, vaya.
Mi pregunta es, ¿el escudo me protege? Pero mira esto. El problema, ¿sabes cuál es? Es que no le puedo quitar la estabilidad, mira. No, está muy complicado. Tengo que volver al inicio del juego. Porque esta zona, mientras no tenga ni la espada de caballero negro, ni la alabarda, no puedo hacer gran cosa. No puedo hacer gran cosa. Así que tendría que volver otra vez al inicio del juego, donde está el santuario de enlace de fuego, creo que se llama. Porque ahí da la casualidad que yo puedo volver al inicio del juego, donde está el... ¿Cómo se llamaba? La guarida de los no muertos, algo así se llamaba, ¿no? Exactamente, no, pero vaya. Pero no hay necesidad de volver todo, porque aquí tenemos un... Aquí tenemos un elevador, vaya. El cual nos va a llevar prácticamente directamente al punto que le digo yo. Nada más que hay que tener cuidado, porque... Para saltar está complicado, mira, ahí te lo vas a ver, mira. A ver, bajo en 3, 2, 1, bajo. Aquí está. Y nos lleva a esta parte. Y bueno, ¿y esta parte qué es? ¿Qué se hace aquí? Mira, ¿ves que hay un objeto? Bueno, ese objeto hay que ir por él. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesito quitarme todo lo que traigo encima. Ahí está. Y hasta lo... Bueno, no toda la madera porque se ve mal, pero bueno. Ponerme lo que menos pese, como esto y voy a poner botas de hechizo. Y según con esto rodo, sí, rodo. Y el problema es que tengo que rodar ahí. Obviamente me caí porque se me olvidó rodar. A mi mono se le ocurrió una maravillosa idea de no rodar ahí. No es saltar, sino que es rodar. Pero no es lo mismo saltar, rodar, vaya. Y aquí, pues aquí todavía ni me voy a asomar, porque esa zona está un poco más complicada. Aparte que ahí están las catacumbas y pues es un rollo andar haciendo todo eso. De hecho me voy a esperar. Los esqueletos me siguen. No recuerdo, creo que sí. Ah, de hecho aquí está el amigo de la piromancia, mira. I think you have a knack for it. I'll be pleased to help. Ah. Obviamente le voy a decir que sí. Ah, no, a ver. Es que aquí está raro porque la primera vez también le di que no. Mira, qué ratas tú. Mira, esas físicas aún no las entiendo. Mira, ¿ves esas físicas? Oye, no. Necesito alejarme porque si no le va a pegar el NPC. Y si le pega el NPC, se va a venir contra mí. Que es tonto, pero bueno. Ay, genial. Ay, no digo, se muero tontamente. Oye, ¿y ese riesgo que hace Ito? Muriendo tontamente. Llevan como 30, neta, del... 99% de las muertes que llevo en el juego son tontamente. Una caída o que un enemigo me atrape y me mata. Otra caída. Más caída. Otra caída más. Y así me la llevo. Realmente son pocas las muertes que tengo con enemigos. Si te das cuenta, la mayor parte de las muertes son por caídas. Vaya, vaya, ahí viene este pecado. Se quiere meter en el sword, dice, mira. Mi pregunta es, ¿podré saltar de un elevador a otro? ¿Qué pasó? No, me quedé, bugué la cámara. Ah, no, ahí estoy. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque quiero subir por aquí. Yo quiero bajar por aquí. Porque este lado que está ahí no me sirve. Ese lado ahí. Voy a pegar la pared. Bajamos en 3, 2, 1, bajamos. Ahí está. Me quito el arma y... Mire, yo otra vez volví a caer mal. Eso me echa, neta. No sé si es por la armadura, no creo. Porque la armadura sí, o sea, sí ruedo bien, vaya.
O sea, Roger es rodo de maravilla, mira. Ruedo genial, pero el problema es que ahorita no me puedo acercar en NPC porque le pueden pegar y se va a ver. Tira, ay, chavos, ¿quién se va a muerto? Mira, aquí están estos panes. No voy a hablar con ellos porque realmente no dicen gran cosa, así que de aquí tengo que volver a subir otra vez. Aquí. Era aquí. Debe ser aquí. No está complicado, pero. Mira, ves, ahí está. Ya. A la tercera, creo que a la tercera, cuarta, no sé cuándo. Y aquí cuidado porque. Ay, mira, de hecho, aquí tengo que bajar. Y aquí me caí muchas veces, mira. Mira, ves, aquí ya me caí y ya no puedo volver. De hecho, ya no puedo volver. Tengo que volver a bajar todo otra vez. Oye, no, ya no puedo volver. O no recuerdo, creo que no, creo que no puedo, ya no puedo volver, vaya. O sí. No, ya no puedo volver. Necesito volver, ¿dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es la escalera? Necesito volver. Creo que justamente es aquí. Ahí tienes que calcular muy bien el salto, si no te va a tocar hacerlo de nuevo y ahí te cuento. El problema es que aquí yo no puedo saltar antes de poder. Entonces tengo que. Tengo que llegar a esa parte, ¿por qué? Porque esa llave que está ahí, creo que es una llave, no recuerdo exactamente qué era. Eso que está ahí. Mira, ahí traen muy pa. Está bien complicado hacer todo esto. Y dejo, mira, me va a matar, me va a matar. Está muy complicado llegar a esa parte. O la otra es que pueda saltar directamente sin necesidad de rodar. ¿Y por qué estoy haciendo porque esto? Porque ese ítem, o sea, ahorita puedo volver directamente al inicio, bueno, no hay necesidad de que vuela por eso. Pero ese ítem justamente nos da algo interesante. Y si no agarro eso, pues voy a tener que volver a mi computador otra vez de nuevo, así que. Mira, yo otra vez vuelo. Ah, pues creo que por aquí yo podía subir, ¿no? ¿O no? Que me voy a subir, que me voy a caer mejor. Ah, es que es lo que no me. O sea, no sé si. Por el tema de armadura no creo que sea, pero. Yo intentarlo tantas veces, no sé por qué. Creo que como la tercera vez en otra partida logré llegar a esta puerta, pero ahorita no me está dejando, no sé por qué. No creo que sea por la armadura, porque la armadura en sí no llevo mucho peso, así que no debería ser un inconveniente. O sea, que he hecho era, o sea, ruedo genial. O sea, hasta aquí llego. O sea, realmente puedo evitarme ir a su objeto. Oye, a ver, qué tonto soy, porque si se puede saltar por aquí, ¿no? Ya escuché ahí toda la gente diciendo, por ahí no se puede ir. Y no se me ocurrió hacer eso, pero bueno, ya lo hice. Y de ahí ya agarramos esa llave, la cual te vas a dar cuenta para qué sirve. Ahorita que vamos a ir para allá. Y aquí tenemos que subir lentamente por aquí porque podemos caernos. Aquí no hay nada. Por si me estoy saltando algo, no hay nada que yo sepa, ¿verdad? Aquí tampoco. Bueno, ahí está el de este, el nido. ¿Qué más? Aquí tampoco hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Tendríamos que ir a este nido y tenemos que ponernos así. ¿Por qué? Porque ahorita de la casualidad que el cuervo que nos trajo nos va a volver a llevar al inicio del juego, güey. Y pues hay que esperar, tarda. Bueno, no tarda mucho, pero de hecho ya está la cinemática, vaya.
Y ya nos llevaría otra vez al inicio, ahora sí, inicio, inicio del juego, güey. No, no sé si es la guarida o no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Y yo a mi mono todo dormido ahí. ¿Cuál es el problema? Es que el problema ahorita vamos a enfrentarnos contra otro enemigo importante. Bueno, y ojo, aquí estamos, el refugio de los no muertos del norte. Importante cambiarse toda la armadura, y ya lo vas a ver por qué. A ver, túnica sucia, ni todo lo roído. 397 esto. Raídos. Y no sé si estos son. ¿Cuáles eran los? Ah, eran estos. Botas, eran las botas pesadas. No, las botas pesadas no, no me dejan, no me dejan ni moverme. Tú. ¿Qué botas eran las que yo llevaba? ¿Botas de viajero? Creo que sí. Ay, ya, bueno, ya creo que al inicio del juego ya le mostré que por aquí. Ay, puta. Creo que estaba de este lado. Ah, espérate, espérate. No, ya me vino. No, 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 no tengo ni armas. Así. Ya tengo que equiparme escudo de emblema hierba, ya tengo que equiparme la. Ahí viene, 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 viene. No, 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 no. Mira, si con el escudo ni te va a pegar, mira. Que viene loco. Mira, para el loco. Por aquí está lo, por aquí está un mercader, mira, ahí está el mercader. Ahí. No le puedo comerciar cosas, no, todavía no. Bueno, creo que ya, pero no. No sé por qué, por algún extraño motivo no me dejan. O de hecho, creo que ya puedo hablar con él. Mentira, sí, me deja hablar ya. Give me warm, give me soft. Sí, ya me lo da. Pero creo que no. Tengo entendido que si le acepto esta orden, voy a saltarle uno. Me debería dar algo, pero como que, pues. Como que no. No quiero, no quiero nada. Ahí sí no sé cómo comerciar con él. Da cosas interesantes, sí. Pero no me deja. Desconozco por qué. Aquí hay dos pequeños problemas, no, bueno, dos pequeños, no, dos grandes problemas. Obviamente voy a centrarme aquí. Y me voy a quitar porque si me matan, pues voy a tener que volver a regresar hasta allá, mejor no. Un problema es ese que también hay enfrente. Ok. Donde estaban los enemigos antes, ahora aparecen caballeros negros. Cosa positiva, sí, cosa negativa también. Positiva porque me pueden dar el arma. Negativa, están muy rotos estos caballeros negros, así que. Ya, y el daño que. O sea, y aquí no tengo por dónde moverme, así que. Prácticamente todo el daño me lo tengo que comer. Mira, ¿ves? Y esa espada justamente es la que yo quiero. Mira, de hecho, chécate la estamina. La estamina hasta dónde se me va. Mira. Bueno, y otra, aparte, no puedo andar por el agua. Esa es otra situación, no puedo andar por el agua. Las piromancias no le hacen nada, así que realmente no vale la pena hacerle nada con las piromancias. Aunque sí puedo enfrentarlo, de hecho voy a enfrentarlo, no, es que. ¿Dónde lo enfrento? Lo voy a enfrentar aquí. Mira, ahí va. Mira, chécate. ¿Tiene la misma vida que los demás? Sí, pero el problema es que estos tienen. Mira. Uf. El problema es que estos tienen un poquito más de estabilidad. O sea, y a la que haga un ataque rápido. Mira, ¿ves? O sea, si yo no esquivo eso, ahí me mata. Y bien muerto, güey. Mira, mira, mira. Ah. O sea, está muy complicado darle. Mira, a ver. O sea, es meramente complicado darle porque. Yo por eso lo enfrento aquí porque ahí hay otro güey, y justamente ese güey se hace enemigo. Ahí va otra. Espero que me haga espada, porque si me da la espada ya la hice. O sea, ya tengo armado una buena parte del juego. Ya lo maté. Dame la espada, por favor. Dame la espada.
Y me da el escudo. ¿Por qué me vuelves a dar el escudo dos veces? Si ya lo tengo una. ¿Para qué quiero dos, con dos escudos? ¿Para qué? Mira, ese se vuelve enemigo. Mira, yo. Por alguna extraña razón, el que nos recibió se vuelve enemigo. No lo sé por qué. Se me hace un misterio eso, pero mira, chicos, se vuelve enemigo. Eso sí, te vas bien lento, güey. Me da pena matarlo, claro, pero desconozco por qué se supone que volvió a revivir otra vez. Si ya estaba muerto. Es lo que no entiendo. Y me da patadita el güey. Eso, y te digo, rueda. Ah, este es el escudo que trae, justamente es el que posiblemente nos dé, que con mi suerte no va a dar nada. Pero mira, te puedes enfrentar así, mira. Vale. Y justamente nos dan. A ver si nos da el escudo. Ahí está, mira. El escudo de emblema, que creo que es el mejor escudo. En mi perspectiva, para mí. A ver si lo puedo. No, es que me estoy moviendo. ¿Por qué no me dan las espadas? Se me dan puro escudo. Dime tú, ¿para qué quiero un escudo? O sea, ya tengo dos. ¿Para qué quiero otro? Aquí está, mira, escudo de emblema. Este escudo para mí es uno de los mejores. Para mí, ¿verdad? Y ya podemos subir aquí arriba. Y esto. Me sacó un pinche susto la piedra. Ni me las ve. A su vez. No me acordaba de esa piedra, de casi un infarto. Hasta le moví el teclado de más. No me esperaba esa cosa. No me esperaba esa. Esa mugre. Ese mugre de. Esa mugre piedra, no me acordaba. Y adivina, ¿para qué crees que ocupamos la llave? Exactamente, la llave de P2 o este refugio. Y adivina qué hay aquí. ¿Qué crees que hay aquí? Adivina, adivina. ¿Te acuerdas del principal objeto que nos encontramos al principio del juego? Exactamente, anillo de hierro oxidado. El cual nos permite ir muy rápido. De hecho, mira, lo voy a poner aquí para que lo veas, que no te estoy mintiendo. Mejora equilibrio en suelos difíciles. Suelos se refiere a lo que son tanto de agua, de... ¿Qué más? Clase de tipo. De agua. De magma, creo que he entendido, ¿no? Porque eso ya es lava, vaya. No es como tal un suelo. A ver, en teoría sí. Pero en teoría no, vaya. En teoría sí, en práctica no, vaya. Aquí tenemos que abrir esta puerta. Que desconozco por qué está cerrada. Que se supone que a un inicio la abrí. Ay, ojo. Creo que el caballero negro no aparece. Así que... Siento... Se me hace una pérdida de tiempo luchar contra ellos. Aquí. Dos cosas muy malas y muy buenas que ahorita las vamos a ver, vaya. ¿Cuáles son? Ey, venía alguien atrás de mí. Vi que alguien venía atrás de mí. Qué raro. ¿Cuáles son? What is this? The Things 5. ¿Cuáles son? Una. Mira, ¿te acuerdas del amiguito que estaba ahí? Bueno, pues, mira, ese también tiene otra espada. Ya si me dejo otro escudo, neta que ya no se casa. O sea, ya. Uy, no me moví, me moví para donde estaba él. Siempre mi mona son las interacciones que no comprendo. Aunque a ver. No, es que me van a matar. Es decir, bueno, me puedo llevar almas encima. O sea, humanidad, vaya. Y según tengo entendido,
las humanidades que tú lleves, hay más probabilidad de que te dropeen objetos más extraños. Aunque. No, creo que no, todavía no tengo el anillo, ¿verdad? No, es que hay un anillo muy interesante que te hace que te dropee buenos objetos. Aquí me la puedo estar jugando en niveles que no te haces la idea, güey. No, me voy a gastar solamente. Me voy a gastar solamente dos, que van a ser 4 humanidades. En teoría, esto lo que hace es que me sube más el drop de objetos extraños. En teoría. ¿Por qué bajas? No, me acabo mal. Qué tonto mi modo. Y aquí me voy a equipar el emblema de hierba. En teoría, si traes humanidades encima, hay más probabilidad de que te dropeen cosas mejores. Así que espero mínimo me dropees esa arma que traes encima. Si no, ya no sé qué hacer. Donde no llegas. Es que ni tampoco tengo que irme acá porque el güey da la casualidad. Mira, ves, o sea, es lo que no me gusta. O sea, esos ataques que hacen no concuerdan con el movimiento que hace. Si yo muevo para acá, el ataque a un eje lo recibo. Siento que es algo tonto. O sea, tonto me refiero a que está mal interactuado. No que esté mal, vaya, pero o sea, la interacción me deja mucho que desear, ¿eh? Y así se pierden almas fáciles. Así como la ves, así se pierden almas fáciles. Mira, sí, ahorita van a hacer las risas para ahí. Claro que sí van a hacer las risas, güey. Mejor me voy a... Mira, mejor vamos a combatir acá. Sirve que acá hay más espacio. Ahí solamente hay un hueco, el cual no me... Ay, no, tío. No me acordaba que aquí había agua. ¡Ey! Pero oye, igual me lo puedo traer acá arriba. Uy, me va a pegar. Si sí, ya justamente trae el arma que yo quiero. Si sí, subes. Oye, igual. No, se va a regresar tú. Yo quiero su lata tú. Ahí te apuesto que bajo ahorita ya viene. El problema es que aquí hay agua. Ah, sí, genial. Venga, dame. Sí, o sea, no entiendo. Interacción muy mala. Muy mala esa interacción. O sea, no coi... Uy, o sea, no. Ahora resulta que... Yo hago magias. Sí, no más, no, sí, hago magias. Así como la escuchas. Porque, güey, mi arma... Cuando le quiero pegar, mira, pa, y justamente el arma él no pega. ¿Cómo está esa interacción un tanto curiosa? Ven para acá, pringao. Creo que esto es el más complicado de los... También, no de los... Pero me dice de los de aquí. Vaya, primero... Crítico que le hago por la espalda. Ese objeto que está ahí tengo que agarrarlo. Muy importante. Mira, ves, o sea, ese ataque que le hace casi 180. ¿Por qué carajos lo hace, güey? Mira. No. Ahí viene. Ya casi ya le queda nada, prácticamente nada. Exactamente, suben. Dame el arma, por favor, dámela. Me da un trozo de titanita rojo, yo no quiero esas feas. No, tío, muy mala suerte. Ni con 4 humanidades me da suerte. Muy lamentable eso. Ah, y la muñeca peculiar, ¿para qué sirve? Buena pregunta. Esa muñeca, y de hecho me da hueva regresar otra vez a la hoguera.
Así que voy a hacer un hueso de regreso. Esa muñeca no sirve para entrar a un DLC. Ese DLC es muy interesante, sí, porque nos cuentan más de la historia del lore de Dark Souls, ¿ok? Espérate, que ahí viene el Peter la anguila esta. ¿Puedo subirme a otro nivel? No. ¿Voy a perder las almas? Sí. Pero antes de perderlas voy a vivir esto, ¿ok? Ah, necesito ser humano, sí es cierto. Es que necesitas una rayada todo esto. Y ya puedo avivar, la verdad, sí. Ya puedo ver a esta hoguera. Pero, o sea, neta, qué mala suerte. O sea, me dan trozos de titanita rojos que no sé ni para qué sirve. De hecho, a ver, ya que estamos aquí, ¿para qué sirven esos trozos de titanita rojos? Ah, calla tú, que no me deja verlos. No me deja verlo. Trozo de titanita. No me deja verlo. Aquí está. Esto es cristal relámpago, arma normal. Arma básica, arma normal. Arma de mágica divina fuego. Arma encantada. Arma de fuego, arma de caos. Arma no reforzable de otra forma. Titanita de demonio. No, o sea, no. Mira, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Buena pregunta. Ahorita vas a ver lo que voy a hacer. Obviamente voy a cargarme a estos tipos. Una humanidad. Voy a perder las dos inmunidades, creo que está más que claro. Mira, ahorita lo vas a ver por qué, mira, chicas. Mira. Vamos para abajo, en 3, 2, 1. Vámonos para abajo. Y claro que sí. No, no quiero ir a la hoguera. Este wey, ¿qué hace? Magia. Hay que saltarlo, sí, hay que saltarlo. ¿Te parece mucho al primer boss? Sí. Pero el problema, en diferencia de este, es que este wey hace magia. Mira, ¿ves? Se lanza y vuelve a caer. Aquí corre. Cuando haga eso hay que correr. Igual, vuelve a volar, correr. Vuelve a volar otra. Ese chiste es que el chiste es que vuele. Vuelve a volar. Y así te la llevas. Que va a hacer magia, pues hay que correrle, güey. Que hace magia, hay que correrle, porque esa magia te quita mucho, es como la implosión. Mira, de hecho aquí la va a hacer. Tampoco hay que alejarse mucho, porque luego pierdes estamina, además. Sí, pues. Y ahí también le lanzan la magia, así que mucho ojito. Que vuelva a volar, bueno, nos volvemos a alejar. Y de hecho, ahorita que estoy viendo, voy a equiparme el emblema este. Aquí hay que correrlo. No va a llegar. Ah. Pues sí. Sí llega. Hay que correr otra vez. Va a lanzar otra vez. Y otra vez va a volver a hacer la misma. Así mira, así se la llevan. Que vuelva a volar, bueno, nos quitamos. Porque si se alejan de él, los va a atacar a distancia. Y eso prácticamente es una muerte segura. ¿Sí? ¿Qué hace el ataque mágico? Nos alejamos. Y otra vez, a darle. Que vuelva a volar, bueno, nos vamos. Mágico, bueno, nos alejamos. Y sí. Y este capaz que me mata, güey, por tonto. Y de aquí casi la voy a palmar. Y estaría padre que esta arma se pudiera afilar. O sea, me refiero a afilar a que pudiera usarla con resina, güey. ¡Qué magia! Bueno, usa tu magia, güey. No hay problema. ¡Que vuela! Pues que vuele, güey. No tengo ningún problema con que vuele. Para mí mejor. Que vuelva a volar, bueno, que vuelva.
que magia. Pues bueno, no te dejan. Ahí da, atrás, tras, tras, tras. Uno, dos. Va a guardar otra vez. Pues bueno, nos vamos otra vez. Y así, está, haz de cuenta que este es como el del inicio, pero este güey nada más tiene magia. O sea, no tiene tanta, bueno, si te da con la magia prácticamente estás muerto. Pero si eres inteligente y le sabes jugar a esta clase de enemigos, pues no vas a tener ningún problema. Magia, bueno, nos alejamos otra vez. Creo que en ninguna ocasión me llegó a tocar. Magia. Y mira. No me tocó ni en ninguna ocasión. Y la vida que por ahí fue por la caída. No sea titanita. Desconozco para qué sirve. Nos da maniad y hueso de regreso. Y ya, mira. Se acabó. Y por aquí volvemos a subir, ¿no? Creo que era por aquí. Se ven. Y ya. Easy, señores, easy. Lo que sí me gustaría es que volvieran a aparecer los... ¿Cómo se llama esto? Los guardianes oscuros. Espera, no. No vuelven a aparecer otra vez, vaya. Pues digo, prácticamente ya nos limpiamos esta... Ya nos limpiamos todo este nicho, ¿no? El boss, o sea, el boss ya tendrías que estar muy... Muy sopenco, vaya. Para no jugarlo, o sea, para no hacerlo ahí. ¿El boss reaparece? No, todos los bosses no reaparecen. No, los bosses, algunos bosses que no hay otros bosses. ¿Qué me voy a subir? Fuerza otra vez, y otro de fuerza. Más fuerza. Ya está. El arma, por forzarla, sí. Pero mientras el arma no tenga la escama del dragón, la cual se consigue obviamente matando dragones, no puedo hacer absolutamente nada. Ah, y ojo con estos, porque luego se vuelven locos y pues ya saben. Ya se saben la historia. Ya anteriormente me pasó en las profundidades. Y pues ya saben. Aquí pues, ahora sí nos podemos ir libremente a la fortaleza de ser. Dirán, Luso, pero es que no tienes armas. Pues en fin, hay que jugárnosla así como traemos armas. Y nada más, vaya. Tuvimos mala suerte y pues nos dieron puros escudos. Pues ni modo. Lo que sí me hubiera gustado es que nos hubiera dado la alabarda. Creo que eso había quedado muy top, pero pues no. Nada. La alabarda que dan está muy rota. Es que neta, cada muerte que me hago yo tontamente. Mira, y exacto, volvemos a donde estábamos. Por esa caída tonta, ¿eh? ¿Cómo la ves? Mira. Hay que pasar de estos güeyes porque luego se vuelven locos y mejor ya. Una caída tonta que. Pues... Ah, mira, aquí está. Mira, nada mal. Nada mal. Y aquí ya nos vamos, otra vez. Por milésima vez nos vamos. Y voy a saltar esto porque es prácticamente lo mismo. Otra vez me vuelvo a caer, no me lo puedo creer. Oye, ¿de qué se trata? Por... Ah, es que me estoy yendo por el lado que no es. Una muerte más tonta que he tenido. Y de hecho prácticamente la mayor parte de mis muertes justamente son de esa manera. Y aparte con este calvo que está ahí, ¿verdad? Así prácticamente son el 90. Y este gordito, ¿qué hace este gordito? Y hombre. Ahí están mis almas otra vez. Que mañana tengo que caerme también. Voy a saltar esto, voy a saltar esto y vamos directamente. Tengo que venir por aquí. Estoy yendo por el lado que no es. Y de aquí, bueno, obviamente voy a tomar una.
De aquí lo que voy a hacer es bajarme aquí. Mira, ese objeto no sé qué es. Y de hecho no he llegado. Ey, se puede llegar por ahí, pero por ahí no es. Podré saltar. ¿Qué es este objeto? Por aquí se puede. ¡Ey! Esto me lo había saltado. Ni en cuenta, tú. Pues siento que me lo voy a ver muy mal en la fortaleza esa. Y con la Soyhander. No, es que. ¿Es la Soyhander o es la bastarda? Porque en la Claymore. En la Claymore aún no me convence. Por alguna extraña razón, la Claymore no me convence porque el daño que hace es mínimo. Y la Claymore se puede. Digo, la Claymore, la Soyhander se puede subir, sí. Pero no sé si se ha recomendado. Y ahí vienen estos pibes, güey. Me tengo que sentar aquí.